La Concordia le apunta a la reactivación turística con la apertura de nuevos atractivos. Para quienes gustan de la aventura extrema y paseos en familia en medio de la naturaleza, el Bosque Protector La Perla ofrece una serie de alternativas. Es una muestra que con pocos recursos se puede hacer mucho. Quienes habla pues está entregado a mejorar la situación de nuestro cantón, por eso estamos enfocados asfaltando calles y vamos a seguir trabajando. En este lugar se construyó el Centro de Rescate de Vida Silvestre Lucía Whitney y el proyecto turístico de aventura extrema Nazua, que ahora forman parte del bosque protector de este cantón. El sitio es un gran aporte para los viajeros y la comunidad científica, pues han detectado especies raras de encontrar. Bienvenida al último remanente del Chocó plano, virgen de todo el Ecuador. La obra tuvo una duración aproximada de 5 años por la complejidad de trabajar en medio de la selva. La Fundación Susan Shepherd recibió financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador con una inversión de $200,000 que se obtuvieron a través de un concurso denominado Premio Verde. El bosque ofrece rutas diurnas y nocturnas, puentes colgantes, una red ubicada a una altura de 54 metros y cápsulas en formas arbóreas con estructuras metálicas octagonales no invasivas, sujetas por cables a los árboles y ubicadas dentro de la selva a 12 y 24 metros de altura. Para conocerlas, deben realizarse las reservas mediante sus redes sociales oficiales.